Jesús es mi soberano. Jesús es mi soberano. Mi gozo es cantar su nombre. El rey me dejó al hermano. El rey me parte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Siempre es un verdadero privilegio reunirse el primer día de la semana como Dios espera de su pueblo. Y en este primer día de la semana, la Iglesia del Señor, hermanos, se ha reunido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Agradecemos, hermanos, la presencia de todos y cada uno de ustedes. A pesar de las inclemencias del tiempo, hicieron el esfuerzo, ¿verdad?, de estar aquí. Dios, hermanos, valora mucho eso. Los hermanos que no están entre nosotros, ha sido por enfermedad, así que estaremos orando por ellos para que Dios les dé pronta recuperación y estén nuevamente entre nosotros. Nuestro hermano Alfonso sigue de viaje. Vamos a mantener nuestras oraciones para que cuando regrese, Dios le traiga con bien. Hermano Raúl, bienvenido. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que ya estás entre nosotros. Ya se nos hacía que se colgaba la hermana. Andaba muy triste. Te extrañaba mucho. Gracias a Dios, hermanos, a todos y cada uno de ustedes que están aquí. El domingo pasado iniciamos... Nuestros visitantes también, claro. El domingo pasado iniciamos una clase, hermanos, basada en la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6. Versículos del 10 al versículo 12. Donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién recuerda, hermanos, el título de la clase que estamos viendo? Peligros espirituales que afrenta la iglesia. Peligros espirituales que ya se me olvidaron. ¿Cuáles son esos peligros espirituales, hermanos, que enfrenta la iglesia? Recuerden, hermanos, que como iglesia tenemos una batalla espiritual, una batalla, hermanos, que no se ve, y por lo tanto Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice: no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una lucha, hermanos, contra seres espirituales que no se ven. Y al no verse esta batalla espiritual, entonces, hermanos, usted y yo debemos estar preparados para ver por dónde nos va a atacar el enemigo, ya que no es una arma física, ya que no hay golpes de por medio, sino que todos los impactos, hermanos, que la iglesia sufre, son impactos espirituales. Hablábamos de varios peligros, ¿verdad? Pero tratamos uno. ¿Cuál es? La falta. La falta de liderazgo. Y pareciera, ¿verdad?, que la iglesia está bien, la iglesia se reúne, venimos con familia a la iglesia, cantamos, oramos, adoramos a Dios, nos vamos a casa, volvemos a regresar el próximo domingo, y tal parece que todo está bien. ¿A qué te refieres entonces, hermano, cuando dices que uno de los peligros que la iglesia está enfrentando es la falta de liderazgo? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, hermanos, Satanás trabaja por medio de ese punto. Y ha trabajado, hermanos, desde el principio. Desde el principio, hermanos. La falta de liderazgo, primeramente en el hogar. Es un problema, hermanos, que estuvimos viendo sumamente delicado. Y que lamentablemente, hermanos, no se está llevando a cabo el liderazgo que Dios desea en la familia, y aquí me refiero 100% a los varones, y al no llevar ese liderazgo como Dios desea, la iglesia no va a poder ser liderada, no va a haber liderazgo en la iglesia.
Los varones, hermanos, como varones de la congregación, necesitamos ver exactamente qué es lo que Dios dice de todos y cada uno de nosotros. Porque Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, dice que el marido es cabeza de la mujer. Y al colocarse como cabeza de la mujer, está hablando que él es el líder del hogar. Él es la cabeza de la casa. Él es quien toma las decisiones, él es quien forja su carácter, él es quien va a mostrar seriedad, amor, protección hacia su familia. Lamentablemente, hermanos, hemos visto esta deficiencia en la iglesia al ver que no hay un buen liderazgo en el hogar. Satanás, hermanos, ha trabajado mucho en ello, ha destruido muchos hogares, haciendo que el varón en la casa, hermanos, se vuelva pasivo, y al entrar en ese estado, la mujer entra. Ante la falta de iniciativa, la mujer entra, hermanos, y toma control del hogar y comienza a manejar su casa, algo que no le es permitido. Este hogar, hermanos, está destruido ante los ojos de Dios, porque no es el orden que Dios dejó establecido. Y a veces, hermanos, para que las cosas se manejen mejor, es que tú manejas mejor el dinero, es que tú manejas mejor las decisiones, es que tú forjas, a ti sí te respetan los muchachos, le damos esa autoridad a la mujer. Y esto no debe ser así. La responsabilidad, hermanos, 100% es del varón. Cuando Eva cayó en pecado y viene y le da a su marido, el cual comió como ella, y cuando Dios viene buscándolos, ¿a quién vino buscando? ¿A quién? Adán. ¿En dónde estás tú? Pues que me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tenías miedo? Pues que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto que les dije que no comiera? La mujer que me diste. Y ahí comienza, hermanos, ahí comienza Satanás a trabajar por medio de la mujer. Lamentablemente, hermanos, así es. Más tarde el apóstol Pablo le va a decir a los hermanos en Corintios: no permito a la mujer enseñar ni tener dominio sobre el varón, porque quien incurrió en transgresión, quien falló, quien cayó en pecado, fue ella. Pablo, hermanos, da cuatro consejos bíblicos a la iglesia, y las vemos ahí en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. Y aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Logramos ver nada más dos de los cuatro consejos que el apóstol Pablo da. Capítulo 16 y versículo 13. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Velar? Estar firmes en la fe, y el cuarto, ¿cuál es? Y esforzados. Esforzados. Velar. ¿A qué se refiere con ellos, hermanos? Estar alerta. ¿Qué más? Ser sobrios, vigilantes. Santiago capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Santiago capítulo 5 y versículo 8. Tener también vosotros paciencia, confirmando vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 5:8. No es Santiago, es Primera de Pedro. Sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias, hermano. Fíjense bien, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda en derredor nuestro
buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, hay cuatro características que un líder debe tener. Y estuvimos viendo dos, estuvimos viendo velar, estuvimos viendo estar firmes en la fe. Velar es estar sobrios, alertas, no dormirnos. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, no pudieron velar conmigo una hora, necesitan velar, necesitan estar despiertos, porque el enemigo anda buscando nomás a ver quién se queda dormido. Hermanos, ¿cuántos líderes de la congregación, por no velar, por quedarnos dormidos, Satanás nos ha ganado, hermanos? Ha entrado en nuestras familias, ha dañado, hermano, la mente de nuestros hijos, de muchas formas. Y hablábamos un poco, ¿verdad? Cómo la internet, cómo los teléfonos celulares que nuestros hijos, que nosotros mismos les compramos, al no tener control con ellos, cómo Satanás ha entrado y ha destruido la mente de ellos. Porque nos dormimos, hermanos, no velamos. Hay una hermana que tiene conectado el teléfono con su hijo y ella está viendo lo que su hijo está viendo. Y esto es bueno. ¿Cuántos hacemos eso? Porque lamentablemente, hermanos, hasta nosotros hemos caído en ese vicio tan fuerte que hay ahorita, la tecnología, las redes sociales. Nos acostamos y qué cómodo es prender el teléfono, conectar el cargador para que no se descargue, porque va para largo la cosa, y comenzamos a ver y 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 a ver. Y nos da la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y qué bueno fuera que estuviéramos leyendo la Biblia, ¿verdad? Estamos viendo cosas, hermanos, que no traen ningún beneficio a nuestra vida y a nuestros hijos. Velad, velad, ponte alerta, fíjate lo que estás haciendo. Y esto, hermanos, es directamente hacia los líderes. Los líderes, hermanos, no están velando. Jesucristo le dijo a la iglesia en Sardis, ¿verdad? Pues si no velas, vendré sobre ti y quitaré tu candelero. Necesitan velar. Se lo dice, hermanos, directamente a la iglesia. La otra cosa que estuvimos viendo, hermanos, también es estar firmes en la fe. ¿Qué es estar firmes en la fe? Firmes en la fe es que no desmayemos, que estemos, como dijo la hermana Rosy el domingo pasado, que no nos movamos. Bien cimentados. Bien cimentados, bien arraigados. Y Pablo dijo, ¿verdad? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y creer, hermanos, es tener una fe firme. Pero ese yo sé en quién he creído, no basta nomás decir, hermanos, yo sé en quién he creído, que lo he escuchado de muchos cristianos. No, hermano, eso a mí no me afecta. Yo sé en quién he creído. Pues por eso. Por eso. Porque ese creer hay que llevarlo a la acción. Ese yo creo hay que llevarlo, hermanos, a la práctica. Hay que mostrarlo por medio de nuestras obras. Porque la fe sin obras está muerta. Es que yo tengo fe, hermano. Yo sé en quién he creído. Sí, hermano, pero muéstralo. Muéstralo con tus obras. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son las obras que tú estás mostrando hacia Dios? ¿Con qué obras te vas a presentar delante de Dios para que seas juzgado? ¿Cuáles son las obras que yo llevo como cristiano ante la presencia de Dios? ¿Cuáles son? Estuvimos hablando un poco en cuanto a ello. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 3 y verso 5, nos aconseja, hermanos, que nos hagamos un autoexamen. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Segundo los Corintios, capítulo 13 y verso 5. ¿Qué dice, hermanos? Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros? Y ya no sois renovados. Gracias, hermanos. Segundo los Corintios, ¿verdad? Sí, es una versión más vieja, hermano. Segundo los Corintios, capítulo 3 y verso 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque tú puedes decir que tienes fe. Y yo también puedo decir que tengo fe. Y todo el mundo, si yo les pregunto, ¿usted tiene fe, hermana? Sí, claro. ¿Y usted, hermano Jaime? También.
Hermano Raúl, yo tengo fe. Y qué bueno. Y esto es bueno. Examínate a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Nosotros mismos, hermanos, nos vamos a calificar. Una vez, hermanos, que nos sentemos y que analizamos nuestra vida, cómo nos estamos conociendo delante de Dios, cuáles son las prácticas que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta si verdaderamente, hermanos, estamos firmes en la fe, si Jesucristo está en nosotros o no. Y si no está en nosotros, entonces nuestra fe no es genuina. No estamos firmes en la fe y estamos, ¿qué? Reprobados. Procura con diligencia, le dice Pablo al apóstol Timoteo, presentarte a Dios aprobado. Y diligencia tiene mucho que ver, hermanos, con velar. Sé diligente. Estate alerta, estate atento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué, hermanos? ¿O cómo lo va a hacer? Usando bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, es necesario que de vez en cuando nos sentemos y analicemos nuestra vida, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. En una ocasión alguien me dijo, si yo tuviera la oportunidad de pedirle dos cosas a Dios, una de ellas sería, estoy caminando en la fe, voy bien, es el camino correcto el que estoy llevando, es mi vida como la estoy manejando delante de ti correcta, y yo espero que me digas sí o no, y si es sí para seguir como voy, y si es no para hacer cambios, para mejorar mi vida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice si estamos bien o estamos mal. Y eso me llamó la atención. Porque la única manera de darnos cuenta, hermanos, si estamos caminando fielmente, es haciéndonos un autoexamen. ¿Cómo está mi vida? Examina tu vida. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, si estamos verdaderamente firmes en la fe. Estar firmes en la fe, hermanos, es confiar plenamente, hermanos, en Dios. Y un claro ejemplo de fe y de plena confianza en Dios, ¿quién es? Y lo vimos el domingo pasado. Aunque fue de pasadita, ¿verdad? Ni siquiera leímos el pasaje. Estábamos terminando la clase. Abraham. Abraham, hermanos, es el padre de la fe. Es un hombre, hermanos, que confió plenamente en Dios, ciegamente en Dios. Se le dijo que le daría un hijo después de tener 100 años. Y así fue. Y después, hermanos, que el joven crece y llega a la edad aproximadamente de 17 años, Dios le dice a Abraham, ofréceme en holocausto a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Y Abraham, hermanos, no lo rehusó. Abraham, hermanos, obedeció al mandato de Dios, confiando plenamente en que si Dios se lo dio, también se lo podía quitar, o también se lo podía seguir dejando. Había una promesa, que en él iba a ser una gran descendencia. ¿Se acuerdan? Entonces, si Dios estaba cambiando el plan, es Dios. Y Abraham, hermano, se tenía que sujetar a Dios. Y Abraham, hermano, sin pensarlo, al día siguiente prepara todo y se va al lugar que Dios le habría de mostrar para ofrecer en holocausto a Isaac. Y ahí hay mucho que aprender, hermanos, mucho que aprender. Isaac sabía, hermanos, que su padre era un hombre temeroso de Dios, un hombre, hermanos, que ofrecía sacrificio a Dios por medio de animales, de corderos. Esos eran los holocaustos que Abraham ofrecía. Isaac, hermano, sabe, y va cargando la leña y lleva el fuego y dice, padre, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? Falta el cordero para el holocausto. Él sabía que a Dios se le ofrecía holocausto por medio de un cordero, se sacrificaba un animalito,
Llevamos todo, Padre. ¿Dónde está el Cordero? Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando llegaron al lugar, hermanos, y que Abraham comienza a atar a su hijo Isaac y lo apuesta sobre ese altar, Isaac entendió que él era el holocausto. Él entendió. Sin embargo, hermanos, Dios no le permitió que lo sacrificara y proveyó, dando un cordero, hermanos, para que le sacrificara. A este punto de fe, a ese punto, hermanos, que usted y yo debemos llegar. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Hermano, es que él actuó como dice Santiago 2.14, ¿verdad? Actuó la fe junto con la luz, ¿verdad? Junto con las obras, ¿verdad? Porque uno de ellos, tenemos mucha fe en esto, tenemos fe en el otro, pero no hacemos la obra de ninguna clase, ya sea espiritual o material, para ayudar a una persona. Eso es lo bueno, tener fe junto con la obra. Si no, no vale nada, dice Santiago. Cuando recomendamos a un doctor, ¿qué decimos? Ve, yo le tengo mucha fe a este doctor, es bueno. Ve, él te va a encontrar tu problema y te va a sanar. Y vamos con fe, ¿verdad? De que el hombre es bueno y que nos va a atender y que nos va a sanar. Bueno, el doctor va a decir qué tenemos y qué tenemos que hacer, va a dar las indicaciones, va a aceptar una clase de tratamiento y lo vamos a comenzar a tomar confiando en lo que él nos está diciendo. Que no se nos pase la hora, si es cada 6 horas, si es cada 8 horas, o si es cada 12 horas, vamos a procurar que no se nos pase ni un minuto. Esto es fe. Obedecer lo que está diciendo, porque quiero ser sanado. Esto es fe. Estoy confiando en lo que él me dijo. Y hasta parece que nomás nos tomamos la primera pastilla y dice, mira, nos sentimos mejor. Párate, pues todavía comienza a hacer efecto la pastilla y ya me siento mejor. La fe, ¿no? La fe. ¿A cuándo no le han recetado 2 inyecciones y con la primera dicen, ya estoy bien? Ya no necesito la segunda, te dijeron que eran 2. Sí, pero ya estoy bien. Ponte las 2. Ponte las 2. ¿Sí o no? Estar firmes en la fe, hermanos, es mostrarlo a través de las obras. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, nuestra fe nada más es de los labios para afuera. Decimos que tenemos fe y creemos que fe es venir los primeros días de la semana, sentarnos aquí, cantar a Dios, obedecerle, orar, estudiar su palabra e irnos para la casa. Y esto es fe, claro. Porque nos levantamos pensando que es primera de la semana y hay que orar a Dios. Pero fe, hermanos, implica muchas cosas más. Muchas cosas más. A través de nuestras obras, a través del trabajo evangelístico, llevando a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Esto es estar, hermanos, una fe firme. Portaos varonilmente. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Portaos varonilmente. Esta frase, hermanos, es la que nos debe poner a pensar por qué la dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir con ello? A ver. Hermanos, deben estar velando, deben estar firmes en la fe y se deben de portar varonilmente. A ver, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? A todos los varones debemos de portarnos varonilmente, ¿verdad? Sino que cada día debemos ir creciendo a mejores, ¿verdad? No podemos ir bajando, debemos ir subiendo escalones, ¿verdad? Varonilmente, a todos los varones, ¿verdad? Sino que todos debemos ir, porque está llena la Biblia en el Nuevo Testamento que fueron superando todos los apóstoles, todos que creían en Jesucristo, la fe, ¿verdad? La fe, también ahorita que habló de la fe, en Hebreos 11, ahí habla, todos que tuvieron fe, ¿verdad? Sino que fueron creciendo, Abraham por la fe, ¿verdad? Obedeció, ¿verdad? Sin mirar, dice ahí, ¿verdad? Que obedeció a Dios, ¿verdad? Ok. Y para mí, gente, deben ir creciendo, si no creces, muy bien, hermano Jaime. Bueno, hermano, es que como lo decía usted ahorita, como lo dice en Génesis, el problema que hubo de Abraham y Eva,
Adán. Adán, Adán y Eva. El problema que hubo es que el hombre no se portó varonilmente. Entonces uno tiene que portarse varonilmente, saber, como lo decía usted ahorita anteriormente, saber nuestra posición. Necesitamos saber nosotros cuál es nuestra posición, qué es lo que yo debo de hacer. Y la mujer debe reconocer cuál es su lugar. Necesitamos conocer sus lugares. Porque podremos creernos que nosotros somos un líder, pero la verdad, si no tengo el conocimiento, pues ¿cómo voy a ser un líder si no tengo el conocimiento y no hago lo que hace un líder? Entonces, es muy fácil, como dice, lo acaba de decir usted, de pico, de labios, es muy fácil, pero mostrarlo es otra cosa. Es diferente. Llevarlo a la práctica, reflejarlo en nuestras vidas, es diferente. Hermanos, portados varonilmente es literalmente pórtense como hombres en toda la extensión de la palabra, nada más. Sea hombrecito. Ahorita, hermanos, Satanás desde los niños a muy temprana edad los está confundiendo. Ya no sé si soy varón o soy mujer. Fíjense bien, enséñele que él es un varón, él es un hombre. Y un hombre hace esto y hace esto otro y hace esto otro. Enséñele desde niño a su hijo que él es un varón o es una mujer. Enséñeselo bien definido. Usted es una mujer. Así decidió Dios que usted fuera. Y como mujer, mi hija, usted se debe dar a respetar en cuanto a esto y en cuanto a esto otro. Y vestirse así, especialmente las jovencitas. Enseñarles, hermanos. Enseñarles. Porque si no les enseñamos nosotros, el mundo lo va a hacer. Y créanme, no lo va a hacer, hermanos, para bien, les va a enseñar para mal. Con los jóvenes, hermanos, con los varoncitos, igual, enseñémosles, hermanos, desde niños, quiénes son y cómo se deben de forjar. Hermano, a lo que yo he visto en la iglesia y en mi familia, un esposo en un hogar es un líder, un sacerdote que guía a la familia, un líder con ejemplo y con palabras. También le delega a la esposa la autoridad de educar y formar a sus hijos, ¿verdad? Pero el líder es el hombre, es el que debe poner el ejemplo, y lo es, poner el ejemplo en palabra y en hecho, cómo llevar su familia adelante. Exacto. ¿Cómo lo puede demostrar, hermanos? ¿Cómo puede mostrar un líder en la casa que él es el líder de la casa y cómo se puede portar varonilmente con la familia? ¿Mostrando qué? Respeto. Y guiarlo que sea responsable y todo. Usted tiene conocimiento, si es cristiano, conocimiento y palabra. Carácter. Comunicación. Debe haber comunicación. Ser ejemplo. Ejemplo. ¿Qué más? Disciplina. Firmeza en las decisiones, disciplina. Y es la autoridad en la hogar. Mostrando autoridad. ¿Le seguimos? ¿Sabe qué acabamos de hacer con esto? Conocimiento. Muy importante. Y especialmente conocimiento, ¿qué? La palabra de Dios. Ok. ¿Sabe qué acabamos de hacer, hermanos, ahorita con esto? Un análisis. ¿Nos acabamos de hacer un análisis nosotros mismos? Sí. ¿Lo estamos haciendo? Sí. Yo espero que sí, hermanos. Hermano, ajá. Algo muy importante que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Lo que el pasaje que leyó, considérate a ti mismo, considerarse uno a sí mismo, ¿verdad? Porque hay un pasaje en la Biblia donde dice que primero saques tu vida antes de decir a tu hermano, saque la paja. Entonces, como yo a veces le digo a la gente, ¿verdad? Tienes un problema contigo mismo, con tu familia, ¿verdad? Ya después, cuando ya
¿verdad? Que la agua está rebosando, que ya, entonces ya puedes decirle a alguien, llamarle la atención, pero tienes un problema contigo mismo. Si incluso Pablo lo decía, lo dice en su palabra, de que dice que tenía un problema con su carne y lo espiritual, dice, no hallaba qué hacer. Entonces tenemos un problema que, como lo estamos estudiando, es un problema con Satanás, algo espiritual, que no lo vemos. Fíjense, hermanos, esto es cierto, gracias, hermano. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros nos hagamos un análisis, un autoexamen, y decir, yo como líder estoy mostrando respeto. Me estoy dando a respetar, le estoy diciendo a mi hijo cómo debo de respetar a mis mayores, a la sociedad, a personas que no conozco. Lo estoy haciendo. Le estoy enseñando a mi familia el respeto los unos por los otros, aún dentro del mismo hogar. Y no importa si él es hombre o ella es mujer, se debe de respetar, tanto en decisiones como en todo. Yo como líder estoy mostrando eso, los estoy amando. Y si los estoy amando, ¿cómo estoy mostrando ese amor hacia ellos? ¿Solapándoles el pecado? ¿No llamándoles la atención? Y si tengo niños chiquitos, si se portan mal, ¿no castigándolos con vara? ¿Es el amor que les estoy mostrando? ¿O los estamos castigando con vara? Mi familia debe saber que yo soy el líder del hogar y que soy un hombre de carácter. Ellos deben de saber. Deben de saber que les he enseñado respeto, deben saber que los amo, que no hay nada más importante en esta vida que mi familia se conduzca fielmente. Les amo, y porque les amo les corrijo, los disciplino, pero deben de saber que soy hombre de carácter. Esto lo deben de saber, de convicción, de comunicación. Se los voy a comunicar. Va a haber una plática en la mesa. Apaguen los teléfonos. No es hora de ver teléfono, vamos a comer, vamos a conversar, vamos a platicar. El líder debe ser eso en el hogar. Mostrando ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En todo. En lo que aplica. Si yo me levanto, hermanos, el domingo a la mañana, y sé que me reúno a las 9:30 de la mañana, y me levanto yo a las 9:15, y ahí ando tocando las puertas por todos, ya levántense porque faltan 15 minutos, vamos a llegar tarde. Levántense. Y venimos ahora aquí, hermanos, a las 9:45, casi a las 10. ¿Eso será un buen ejemplo? Un buen ejemplo es que a las 8 de la mañana ya estoy bañado y con una taza de café en la mesa, ya estoy estudiando y ya traigo a todos los cortitos, acuérdense, porque son 45 minutos de camino para llegar. Y aún así llegamos a la tarde, ¿verdad? Aquí, hermanos, hay que mostrar ejemplo en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo vamos a disciplinar, porque a veces cuando nos salimos de control, los gritos comienzan a aparecer, y eso no es correcto, hermanos. Y esto no es correcto. A la hora de disciplinar, moderadamente, dominio propio, enseñarles el consejo bíblico y decirles, finalmente es tu decisión, yo lo hago. No, es que ya no lo voy a hacer. Yo no estoy diciendo que ya no lo hagas. Yo te estoy diciendo lo que dice Dios. La decisión es tuya. Si ya no lo vas a hacer, qué bueno. Y si lo sigues haciendo, es problema tuyo. Considere lo que te estoy diciendo y ponga cartas en el asunto y arrepiéntese. Yo no estoy diciendo que ya no lo deje. No te estoy diciendo que lo dejes de hacer. Yo te estoy diciendo el consejo bíblico. Esa es tu decisión. Ojalá que lo dejes de hacer. Pero eso es lo que tú vas a decidir. No yo. Y no te voy a obligar a hacerlo. ¿Me has visto hacer esto? ¿Dónde has visto que yo llegue a altas horas de la madrugada? ¿O que no venga a dormir a casa hasta el siguiente día? ¿O que me vista de esta manera? ¿O que hable así? ¿En dónde me has visto? ¿Qué ejemplo te he dado? Ejemplo es importante, hermanos, en el libro. En muchos aspectos. Hermano Efe. Sí, lo más quería comentar, hace unos días tuve un ataque con mi familia, con mis hijos. Simplemente lo que te digo, ahorita hay mucha confusión en la juventud, especialmente los muchachitos que no saben que es un hombre. Que el Señor Jesucristo, hermano, su Cristo fue
Entonces, en lo espiritual, hermano, tenemos que ser ejemplo en todo, hermano, especialmente también en lo laboral. Necesitamos, a veces no queremos molestar a nuestros niños porque no van a sudar, no se van a hacer una ampolla. Es importante, hermano, que les enseñemos de una edad chica cómo trabajar, cómo usar la pala, cómo usar el martillo. Porque eso a ellos, a los hombrecitos, los hace sentir hombrecitos. También que andan con sus pecheras o sus martillos, igual que el papá. Entonces, Dios no se equivoca en su palabra. Dios no se equivoca en su palabra. El ser ejemplo en todo, ¿no? Especialmente en lo espiritual. Nosotros como varones también, en la sociedad, estamos empujando, y no tengo nada en contra de educación, ¿verdad? Por eso he empujado más la educación, y que no, que mi hijo no sale de la casa, no, yo hago, ¿verdad? Y no saben cómo clavar un clavo, un martillo. Y eso, hermano, es esencial, hermano, para que el niño se desarrolle, hermano, sintiéndose como un varoncito. Yo lo hago con mis hijos, y se lo recomiendo a mis hijos, y con los padres cuales yo platico, digo, una razón por qué, y hay muchas razones por qué, hermano, que los niños están, ¿verdad? Aparte de la tecnología, están creciendo, ¿verdad? Confundidos, pero es porque nosotros como padres no nos queremos molestar, hermano, pero es bueno que aprendan lo laboral y los oficios, hermano, que uno sabe, y lo vemos en la vida de Cristo, en Marcos 6, 3, y no es este carpintero, Dios no aprendió Cristo, la carpintería, sino fue por su padre. Un ejemplo, hermano, más en qué pensar. Y fíjense, hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos no saben cambiar una llanta? ¿No le saben poner los cables a pasarle corriente? Hace días le hablaba a unos amiguitos a Junior, al mayor de los niños. Oye, Junior, ¿cómo le vamos a poner los cables a la batería? Porque enseña un rojo y un negro. Pues el negro tiene una ahí de menos y el rojo tiene una de más. Pónsela ahí. Y ahí están todos con el FaceTime y no va a tronar, no va a explotar, y no le pongas. Y es una lástima, hermano, que no sepan cosas tan básicas, ¿en dónde estuvo el ejemplo? ¿En dónde estuvo la enseñanza? Como dijo Nueve, a veces no queremos que se ensucien las manos, lo queremos ahí. Hermanos, si vieran el daño que le hacemos. Se ponchan y traen la F, tienen el DAC, tienen todo en el carro, pero no saben dónde ponerlo. No saben si se afloja para la derecha o para la izquierda la llanta. No saben nada. Se quedan tirados el mal que le hicimos, el mal que le hice a mi hijo. No, hermanos, enseñémosles, con ejemplo. Enseñémosles. Ayer le enseñé una lección a Irene. Porque ayer el tiempo estuvo malo, pero yo me lo llevé a proteger. Levántate, mi hijo. Tiene nada que hacer aquí en la casa. Y ese es más acatón para atrás, de hecho. No quiere, ando atrás de él. Me lo llevo a la fuerza. Le faltaba ir al carro, y ahí está el aparato para echar aire y también para calibrar las llantas. ¿Sabes cuántas libras lleva una llanta? No, pues lleva tantas. Ya le iba a echar aire, no sabe si tiene o no. Calale primero. Ya le caló, pues tiene 20, bueno, le falta echar. Las cuatro lo hizo igual. ¿Ya aprendiste cuántos de 11 días? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos, hermanos, con ejemplo, pero es para el bien de ellos. No es para hacerles un mal, sino es para hacerles un bien. Más adelante lo van a necesitar. Firmeza en las decisiones, hermanos. Firmeza en las decisiones. ¿Qué fue lo que decidiste? Que no ibas a ir, ¿verdad? Y ahí anda la mamá, pues dale chance, hombre, de que vaya. No le va a pasar nada. Es que dije que no, yo dije que no iba y no va a ir, pero déjalo, hombre, no le va a pasar nada, y terminamos cediendo, hermanos. Firme las decisiones, que su carácter no venga a menguar. Cuidado, hermanas, a la hora de disciplinar, que es lo que sigue la disciplina, fíjense bien, hermanos, a la hora de disciplinar, portado varonilmente, aplique la disciplina como es. Si es un joven, pues ya no vamos a andar atrás de él con la vara, ¿verdad? Capaz que no la quite y nos da con ella. Pero si es un niño, sí. Disciplínelo. Es mentira que va a morir, es mentira que lo va a traumar. No, son mentiras. No, le va a hacer un bien. Hágalo. Yo iba a decir algo, pero a lo mejor no. Pero con los adultos, con los jóvenes ya grandes, hermanos,
también se disciplina, pero diferente. Los consejos, es más, quiere pegarle donde más le duele. Quítele el celular y lo va a torturar. Eso va a decir, prefiero que me pegues. Con todas tus fuerzas quiere, pero no me quites el teléfono. Pero lo quiere torturar, quítele el teléfono. Quíteselo 2 horas. Si se lo quita una semana, se anda volviendo loco el muchacho. Pero va a aprender la lección. Va a aprender. Y aquí, hermanos, aquí, los dos debemos estar de acuerdo. Tanto el varón como la mujer. Porque si yo voy a disciplinar como padre y le quito el teléfono y la mamá va y se lo da. Hermano, ya hay una división ahí. Y el joven sabe. Mamá está de mi lado. Y ahí veníamos, ¿cómo estás, mamá? Y la abrazan y la. Y, ¿no quieres que te traiga una nieve? Dale, güey. Porque voy para pasar por ahí. ¿Y saben por qué? Porque es mamá. Es la que no me va a quitar el teléfono, es la que me va a dejar ir, es la que va a la hora de disciplinar, hermanos. Los dos deben estar de acuerdo. Amá, es que no, hijo, es que se hizo mal. Es que hizo mal. Por eso su papá está quitándole el teléfono o lo que sea. Y su gente se le dice, no va a salir. Y no va a salir. ¿Sí, hermano? Lo que es la Proverbios 19:18, castigas. Castiga a tu hijo mientras que hay esperanza, mas no te apresures, ¿verdad? A destruirlo. ¿Verdad? O sea, tiene un límite también para cómo uno corregir. No te apresures, bueno, por enojo todo. Fíjense, hermano, en Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 6, bueno, en el capítulo 2 más bien, versículos 6 al 11. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y ahorita vamos a hablar de ello, hermano. ¿Cómo muchos padres no disciplinan a sus hijos? Porque les amamos. No, ¿dónde crees que le voy a poner una mano encima a mi hijo y a mamá? No. ¿De veras? ¿De veras es el amor que le tienes a tu hijo? ¿De veras? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense bien. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, ¿qué disciplina es aquella que no aplicamos a nuestros hijos? Pensando en que les amamos, pensando en que, pues, ¿cómo los vamos a tocar? ¿De veras? ¿Hermano? Hermano, a mí me tocó, me disciplinaron sin injusticia. Entonces, a veces los padres usan palabras que ofenden, ¿verdad? Entonces, no se gustó, y aún así no nos salté el respeto de mi padre. Aguanté la vara. Dice la Biblia que los padres deben corregir, pero sin ofender. No hablamos con nuestros hijos, ¿verdad? Que tengan carácter para corregir con palabras de amor. En su disciplina dura y firmeza, porque así debe ser. Los padres deben de tener justicia para disciplinar correctamente y no ofender porque sí, nada más. Ofender para mejorar. Digo, con disciplinar para mejorar, perdón. Es la palabra. Eso es lo que debe de hacer. Sí. La disciplina no es otra cosa, hermanos, más que mejorar, amar, perfeccionar, porque ninguna disciplina al momento trae gozo a nadie. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero después traerá fruto apacible. Será mejor el muchacho en todos los aspectos, será mucho mejor.
Proverbios capítulo 20. Ya vamos a terminar, hermanos. Proverbios capítulo 20, verso 7. Si hacemos bien las cosas con el muchacho, ¿qué dice, hermano? La gran integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Gracias, hermano. Camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque hubo corrección, porque hubo disciplina. Capítulo 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a quién? A su madre. ¿No les ha tocado a ustedes ver, hermanos, a niños que su madre le llama la atención y le contesta de una manera fea? ¿Qué piensa usted cuando la madre no actúa? ¿O el padre? Palabra de Dios, no se equivoca. ¿Qué muchacho tan mal educado, qué falta de respeto, y avergonzó a su padre? El muchacho que no es corregido, hermanos, avergonzará más tarde a su padre y a su madre. Por eso, hermanos, es importante que nosotros les corrijamos a muy temprana edad. Eduquémoslos, hermanos, enseñémosles. De otra manera, hermanos, nos habrán de dejar en vergüenza delante de mucha gente. Hay que educarlos con educación, con disciplina buena, porque hay padres que, la mera verdad, yo estoy, y hay padres que los agarran, como dicen, en la carrilla, que usted no camine bien, vístase bien, así, que eso no es educarlo, ¿verdad? No. Lo está exasperando, porque dice la Biblia, no exasperes a tu hijo. Proverbios 26, hermanos, ya para terminar. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No nomás hay un texto para la mujer virtuosa, ¿no? ¿Quién la hallará? Mujer de verdad, perdón, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hermanos. El que le teme a Jehová, ¿verdad? Camina en integridad. En integridad. Y es como todo ahí, ¿verdad? Va, como dice Proverbios 10:10, ¿verdad? Que dice que el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que nunca debe de quitarse, hermanos, de un líder, y siempre mostrárselo y enseñárselo a nuestra familia. Y más tarde nuestros hijos serán líderes en la iglesia. Más tarde habrá un buen liderazgo en la iglesia. Habrá unos buenos ancianos para liderar al pueblo de Dios. Portaos varonilmente. Y nos faltó esforzados, ¿verdad? Pero en la tarde estaremos continuando con la clase, hermanos. A ver si terminamos y entramos en el segundo punto, el segundo peligro que la iglesia enfrenta. Ahorita estamos hablando, hermanos, de la falta de liderazgo. Satanás sabe que al no haber liderazgo en el hogar, no va a haber iglesia. Por lo tanto, no va a avanzar, no se va a desarrollar, no va a crecer, no va a hacer la obra. Satanás lo sabe. Y no nos damos cuenta porque es un peligro espiritual que hay que detectarlo, hermanos, con ojos espirituales. Dios les bendiga.